Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Joana y el día de hoy te traigo una rutina para glúteos, ideal para este verano que está próximo. No olviden buscarme en mis redes sociales que van a estar en la descripción para que me sigan y así podrás ver la rutina que estaré posteando. Bueno, comenzamos con nuestro primer ejercicio. Estas son las sentadillas. Si no tienes banda, no importa, lo puedes hacer normalmente. Yo utilizo esta banda, es la media. Colocamos y comenzamos. Vas a colocar las piernas un poco separadas y vas a hacer de esta rutina, de este ejercicio, 20 repeticiones, 4 veces, o sea, 4 series de 20 repeticiones. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Recuerda apretar los glúteos cada vez que subas y mantener el abdomen comprimido. De esta manera. El segundo ejercicio es sentadillas con rebote. De igual manera, son 20 repeticiones en 4 series. Colocamos las piernas igual que en el primer ejercicio, separadas, y la realizamos. Baja, 1, 2, sube. Baja, sube. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es patada corta. De este ejercicio vas a hacer 20 repeticiones en 4 series. Comenzamos colocándonos en esta posición y levantando de manera corta la pierna. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Recuerda que entre cada serie vas a descansar de 15 a 30 segundos dependiendo de tu condición física. Lo mismo vamos a hacer con la otra pierna, 20 repeticiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El siguiente ejercicio es el puente. Para ello nos sentamos, ¿no? Acostamos en una alfombra de esta manera. De igual manera vas a realizar 20 repeticiones en 4 series. Recuerda, si no tienes banda, no importa, puedes realizarlo normalmente. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Recuerda tener el glúteo comprimido, que sientas la presión acá abajo para que el ejercicio sea efectivo. El próximo ejercicio que vamos a realizar es similar al anterior, solo que esta vez vas a colocar los pies de manera encontrándolos tipo mariposa, y subimos en posición de puente y abrimos las piernas. Te muestro. De este ejercicio igual vamos a realizar 20 repeticiones en 4 series. Recuerda descansar 15 minutos o 30 segundos dependiendo de tu condición. Comenzamos. Tomamos la posición. Subimos. 1 y abre las piernas. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mira, no me deja entrenar, no me deja grabar. Tan linda ella, mordiéndome. Ya linda, ya. Dale un saludo a la cámara. Saluda a la cámara. Parece una loca. Nuestro siguiente ejercicio es patada lateral. De esta manera nos vamos a colocar. Yo coloqué una banda elástica de resistencia media. Si no tienes, no importa. Lo importante es que realices el ejercicio. Este ejercicio igual 20 repeticiones en 4 series. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Igual lo vamos a realizar con la otra pierna. Cambiamos de posición. Del otro lado. Estiramos.
estiramos la pierna y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, nuestro último ejercicio son las populares zancadas, que son excelentes para definir los pies. Nos colocamos en esta posición. Hacemos 20 repeticiones, 4 series. Bajamos. 1, subimos. Cuando subimos, comprimimos el glúteo. Bajamos. Subimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lo realizamos con la otra pierna. Tomamos la posición y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si se te hace más fácil realizarla de esta manera, la puedes hacer. Bajamos, subimos, cambiamos de pierna, bajamos y subimos. Cuando vayas a realizar este tipo de movimiento, vas a contar una por cada pierna, 20 veces, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y así sucesivamente hasta llegar a las 20 repeticiones. Bueno, recuerda que al finalizar cada rutina tienes que estirarte. Hacemos estiramiento de un lado a otro. Tu cuerpo te lo va a agradecer, de verdad que sí. Giro de tronco. Puedes hacer el estiramiento que tú quieras. También calentamos las piernas, estiramos las piernas, bajamos, nos tocamos la punta de los pies, subimos, vamos lateral, subimos al otro lado, subimos, levantamos la rodilla de esta manera. Hacia atrás, mantén el equilibrio, no te vayas a caer,
Vamos con la otra pierna, manteniendo el equilibrio. Si te caes, no importa. Ya con la práctica podrás equilibrarte mejor. Vamos a un lado. Vamos al otro. Recuerda que con el calentamiento vas a evitar un desgarro muscular. Vamos. Estiramos hacia arriba. Hacia atrás, de esta manera. Que sientas que los músculos se van estirando. Vamos hacia atrás. Y listo. Recuerda hacer esto antes y después de la rutina. Bueno, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video. Recuerda suscribirte en mi canal. Cada semana voy a estar subiendo videos con nuevas rutinas para ti, para que te pongas en forma y esperes ese verano que ya está pronto en el día. Chao.